Hudson. Analizamos el servidor que Mason y Butch sacaron de Yamantau. ¿Y? Perseus buscaba nombres de agentes durmientes que Dragovich usó en el 68. Danos los nombres. El equipo de Adler los localizará. Perseus los borró. Mierda. Ahora esa información solo se puede encontrar en un sitio. El edificio Lubyanka. ¿Qué? ¿Sede del KGB? ¿Por qué no lo sacó de allí Perseus? No lo sé. Puede que esté operando sin autorización. Avisaré a Adler, pero tendremos que hacer esto bien. Si no, no lo haremos. Atención, Belikov está en Moscú. Ya sabéis el plan. Bel, conmigo. Lazar, tú a la extracción. ¿Vas a meterlo en el KGB contigo? ¿Estás loco? Espera a Mason o a Butch. No quiero a Mason o Butch. Quiero las habilidades de Bel. ¿Disfrutas con esto? Estás cometiendo un riesgo innecesario. No es innecesario. Es calculado. Que te quede claro que si la cagamos... Adiós a los nombres. Y se acabó. Puedes hacerlo. Hudson solo confía en quien controla. De puta madre. Lo has conseguido, Bel. Ahora que tenemos lo que necesitamos, podemos ir a por Aldrich sin problemas. Vale. Les diré a Mason y Butch que estamos listos. Ellos se ocuparán. Nuestra fuente dice que Aldrich va a cruzar Colorado y adentrarse en el norte de Nuevo México. Allí detendremos su caravana. No permitiremos que un exagente de la CIA dirija una fábrica de espías. Enterrémoslo de una vez. Puedo creer que Aldrich traicionase a la CIA. ¡Ha traicionado al puto país entero! Fénix 2-4, aquí Fénix 2-1. Estamos a 30 segundos. ¡Nos toca, Jason! ¡Armas listas! ¡Objetivos al frente! ¡Voy delante! ¡Iremos a saco! ¡Estate atento! ¡A por la primera camioneta! ¡2-1! ¡Ofrece cobertura! Thank you.
ha muerto. Mason, haz una foto a Aldrich para el álbum familiar de la CIA. Para la sección traidores. Ya sabes, lo chunga. Venga ya, es una foto de un puto cadáver, no un proyecto artístico. Tengo la foto. Vale, larguémonos de aquí. Imagino que no todo el mundo es un puto genio.